Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos la bienvenida a aquellos que nos escuchan por el internet, que están viéndonos ya. Declaramos sobre ustedes poder de Dios, la gloria de Dios está sobre ustedes. Declaramos que sus familias son bendecidas y prosperadas, que el chalón de Jehová está sobre ustedes en el nombre de Jesús. Igualmente los hermanos de aquí de nuestra congregación les saludan y le decimos bienvenido al ministerio Levántate y Resplandece. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues en esta noche, pues yo quiero traerle un tema. Este tema del perdón es un tema que se toca muy poco. Y sin embargo, el pueblo cristiano muchas veces está muy dolido y muy falta de perdón. Y tenemos que sanar nuestras heridas, tenemos que sanar nuestro corazón para poder ser efectivos en el reino de los cielos. De la única manera que podemos ser efectivos en el reino de los cielos es teniendo un corazón sano y humilde. Entonces vamos a tratar un poco acerca del perdón. Para eso vamos a buscar en la palabra al Salmo 103, 103 del 1 al 6. Salmo 103 del 1 al 6 dice así: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana de todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Aleluya, aleluya. Y me voy a poner ahora a darle gracias a Dios por esta palabra tan poderosa. Este fue el salmista David. El salmista David estaba hablando de que quería que su alma bendiciera a Jehová. No solo porque muchas veces venimos cansados, venimos agotados y tenemos que decirle al alma que haga algo. Que al alma viene cansada, atribulada por las cosas de la vida. Pero tenemos que decirle, alma mía, como le dijo el salmista, alma mía bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque Él es digno, porque Él es digno de toda gloria, digno de toda alabanza. Él es el Rey soberano, majestuoso. Por tantas cosas tenemos que bendecir a Jehová. Nos sacó del hoyo, nos sacó del pecado, nos rescató, rescató nuestra familia, rescató nuestro hogar. Tantas cosas ha hecho nuestro Señor para nosotros. Amén. ¿Qué más que agradecerle? Este es un salmo de agradecimiento de David. Pero hay algo que yo quería tocar y era el perdón. Porque él está diciendo que Jehová es el que perdona todas nuestras dolencias. Eso dice la ley. Así que vamos a decir y preguntar, ¿qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Y perdonar es absolver a alguien, liberar a alguien de la carga de su ofensa. Eso es, absolver a alguien, o sea, darle la libertad a alguien, liberar a alguien de la carga de su ofensa. ¿Qué carga? La ofensa es una carga. Es una carga que está llevando el que siente, el que no perdona, lleva esa carga. Es una carga que está llevando. Y esa carga trae muchos problemas. ¿Qué no es perdonar? Perdonar es decir, ya yo lo perdoné, pero no me hables de aquello. Ya yo perdoné, pero cada vez que te recuerdas, sientes dolor en tu corazón. Tú dices, ya yo perdoné, pero cada vez que mencionas solamente su nombre o mencionas el acontecimiento que pasó, te sientes remordimiento dentro de ti. Entonces eso no es perdonar. Perdonar tiene que ver, mire, no perdonar es como tomarse un veneno y querer que la otra persona se muera. Eso es perdonar. Eso, muchas veces andamos nosotros mismos lastimados, heridos profundamente porque queremos perdonar, pero no podemos. Pero no podemos porque hay raíces que se han extendido en nuestro corazón, raíces de amargura que han tomado posición de nuestro corazón y nos impide poder ser libre
de no perdonar. Entonces ese es un mandato, hay que perdonar. Perdono aparece 50 veces en el Antiguo Testamento, y en cada oración Dios es el que perdona. Jesús en la cruz, en Lucas 23:34, no hay que ponerlo, Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces, ¿por qué Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Porque el no perdonar a quien lastima es a ti. El no perdonar al que enferma es a ti. Porque no sabemos lo que hacemos cuando no perdonamos. Por eso digo, perdónalo porque no saben lo que hacen. No solamente era porque estaban crucificando al Hijo de Dios. No, era necesaria la crucifixión. Era necesario que Él fuera a la cruz. Porque sin cruz no hay redención. Sin la crucifixión no existe el cristianismo. Era necesaria la cruz. Amén. So, pues, perdónalo porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que trae atrás? Esa carga viene detrás de ti por no perdonar. Es una mochila que se aloja delante de ti, que se refleja en tu rostro, que se refleja en tu vida. Tu vida es reflejada por la falta de perdón. La amargura toma posición de tus raíces, entran profundamente a tu corazón, que nadie las puede quitar. Nadie las puede quitar, solamente Dios. Entonces tenemos que perdonar. El mayor ejemplo nos lo dio nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y hay un ejemplo poderoso, y quiero decirle: Jesús enseñaba y estaban los fariseos y doctores de la ley, y trajeron a un paralítico, pero como había tanta multitud, lo bajaron por el techo. Todos conocen la historia, ¿verdad? Una historia muy poderosa, porque eso se encuentra, hay la parte más importante, dice Lucas 5:20, dice: Hombre, tus pecados te son perdonados. Estas palabras fueron exactamente las que ofendieron a los fariseos y maestros de la ley. ¿Por qué? Porque Jesús toma la autoridad que Dios le dio y le dice: Tus pecados te son perdonados. Pero ellos se ofenden, ¿por qué? Porque por la ley, el único que tenía el derecho de perdonar era nuestro Dios. La ley decía eso. Pero hay algo más en esas palabras. Hay algo más en esas palabras que yo quiero que ustedes miren y que observen. Dice: Tus pecados te son perdonados. ¿Qué indica esto? Él estaba paralítico, ¿por qué? Por sus pecados. El Señor le dijo: Tus pecados te son perdonados. Luego entonces estaba paralítico por el pecado. Amén. Él tenía pecados, y esos pecados lo enfermaron. So, el pecado enferma. El no perdonar enferma. Dice: La falta de perdón es un grave problema del cuerpo de Cristo. Creyentes heridos a su vez hieren a otros. Cuando un creyente está lastimado, y él es un instrumento para lastimar a otros. O sea, no solamente eres tú la lastimado, pero también tú vas a lastimar a otro. Te ofenden. Por ejemplo, no me llamaron. Entonces tú agarras el teléfono y llamas a tu amiga y le dices: A mí me dejaron fuera, estos pastores no me llamaron, es mi cumpleaños y se olvidaron, a mí no me invitaron. Entonces empieza una murmuración. Se desata una murmuración. Y esa murmuración incluye a alguien que prestó un oído. Entonces enferma a las personas. El no perdonar, el quejarse, esa raíz que lleva uno dentro. Muchas veces no todos podemos participar, no todos podemos estar. Pero otros están en algo y otros están en otra cosa. ¿Verdad? Así que tenemos que siempre tener un corazón perdonador. Tengo malas noticias. La falta de perdón es una puerta abierta al enemigo. La falta de perdón destruye nuestra vida espiritual, destruye nuestra vida emocional y destruye nuestra vida física. ¿Por qué la falta de perdón destruye nuestra vida espiritual? La falta de perdón destruye nuestra vida espiritual porque el espíritu no está en comunión con Dios. El espíritu no está en comunión con el Espíritu Santo porque hay una falta de perdón. Y la palabra dice, Jesús dice: Si tú no perdonas, yo no te perdonaré. Que hay que perdonar para ser perdonado. Entonces tú estás desobedeciendo un mandamiento de Dios. Entonces no tienes comunión con el Espíritu Santo. La parte espiritual es lastimada. No tienes vida de comunión. No tienes vida de adoración. No tienes vida de intimidad con Dios. Eso hace la falta de perdón.
dice que también afecta lo emocional. Claro, tus emociones cambian porque estás en un sube y baja de emociones. Hoy siento odio, hoy siento venganza, hoy siento lástima, hoy siento algo por esa persona, algo por ese ministerio, algo por ese, inclusive por los pastores y por las pastoras también. Esta pastora a mí me lastimó y me traicionó y cualquier cosa. Entonces eso lastima emocionalmente, porque no, porque todo el tiempo hablas lo mismo. Todo el que te visita, con la persona que tú hablas, hablas el mismo tema, siempre tocando el mismo tema. No tienes otro tema que conversar. Esas son las emociones que solamente se centran en el problema y en el yo. El físico, porque dice que también la falta de perdón puede afectar órganos nuestros, puede afectar nuestro corazón. Es muy ligero, muy sensible. Nuestro corazón se lastima, nuestro corazón puede darnos a cualquier tipo de infarto, cualquier cosa, porque nuestras emociones a veces se alteran de tal manera por un rencor o por una falta de perdón que no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de discutir. Entonces afecta nuestras emociones, nuestro físico es afectado. La falta, dice la palabra, que la falta de perdón es una carnada para el enemigo. Vamos a leer Mateo 18, 21 y 22. La falta de perdón es una carnada al enemigo. Dice Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús les dijo: no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces siete. Esto no es una fórmula matemática, ni es una forma legalista. Jesús dice que el perdón es ilimitado. Eso es lo que dice el Señor, que cuantas veces te lastiman, cuantas veces tú tienes que tener un corazón perdonador. Eso, el perdón es ilimitado, no hay limitación para perdonar. Eso es lo que quiso decir el Señor. Así que tenemos que perdonar ilimitadamente, ilimitadamente a todo el mundo, a todo el que nos falte el respeto, a todos aquellos que nos lastiman. A veces nosotros somos también los que lastimamos. Tenemos también que nos perdonen a nosotros también. Aleluya. Tenemos que también nosotros ser perdonados. Dice la palabra ofensa. En griego es escandalón y quiere decir trampa o carnada. Eso es lo que quiere decir la palabra en griego, escandalón. Quiere decir trampa o carnada. O sea, esto significa que cada vez que alguien te ofende o te lastima, te ha tendido un escandalón o una trampa o una carnada para que abras la puerta a Satanás, para que entre el espíritu de amargura, para que entre el espíritu de odio y te pierdas la bendición. Los cristianos debemos cubrir las ofensas. Dice la palabra que perdonemos las ofensas los unos a los otros. Nosotros como cristianos estamos llamados a ser cubridores de las ofensas de nuestros hermanos. ¿Cómo? ¿De qué manera? Amando, debemos de amar. Él dice que el amor cubre multitudes de pecados. Muchas veces cuando nos ofenden, no necesariamente el problema lo tiene la persona que nos ha ofendido. A veces somos nosotros. ¿Y cuál es la raíz de la ofensa? ¿Por qué nosotros nos ofendemos? ¿Cuál es la raíz que en el ser humano dice: me ofendí? ¿Quiere que te diga cuál es la raíz de la ofensa? La inseguridad y la inmadurez. Amén. Una persona insegura que no sabe quién es, que no sabe a dónde vas, es una persona que se ofende fácilmente. Una persona insegura se ofende, es una persona que no tiene raíces en la palabra, raíces en un ministerio, raíces en un lugar, es muy fácil de moverse y cualquier circunstancia la puede perder. Esa persona no tiene prácticamente identidad. Y nosotros los hijos de Dios tenemos identidad. Nosotros no somos más que discípulos, somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, somos hijos de Dios. La inmadurez, hay mucha inmadurez en el cuerpo de Cristo. Mucha inmadurez, hay inmaduros. La inmadurez que está dentro de nosotros hace que nosotros no podamos perdonar. Somos inmaduros y cualquier cosa nos lastima. Si no me llamaron, si no me invitaron, si no fui, si cerraron antes que yo llegara, si fue todo el mundo pero yo no fui. Eso es inmadurez. Eso es inmadurez, porque no podemos pretender tener aquí en esta cabeza a todo el mundo.
No podemos pretender tener en la cabeza a todo el mundo. Dios sí los tiene. Dios sí tiene a todo el mundo en su cabeza. Dios sí tiene a todo el mundo en su mano. Y eso es la confianza que debemos tener. Que aunque el hombre falle, la mujer falle, Dios nunca va a fallar. Dios nunca nos va a fallar. Tenemos un Dios que nunca falla. Un Dios que siempre cumple su palabra. Su promesa es sí y amén. Ahora dice aquí, ¿cuál es la raíz de la ofensa? La inseguridad y la inmadurez. El no perdonar trae consecuencias. Mateo 6:12 dice, el no perdonar trae consecuencias, y una de las consecuencias es la desobediencia. Mateo 6:12 habla de que perdonemos para nosotros ser perdonados. Dice, y perdonando nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esa palabra dice, es una orden. Eso es una orden. La oración que pide perdón se hace legítima. Su oración es legítima cuando usted está pidiendo perdón. Es una disposición para perdonar a otros. No se trata de un sentimiento del corazón, sino una disposición del corazón. Yo tengo que perdonar, porque si a mí me perdonan, yo tengo que perdonar. Entonces es legítima su oración cuando en medio de la oración usted pide perdón. Usted pide perdón. Gloria a Dios. ¿Cuántos están identificando con el perdón? Amén. Amén. Muchas veces hemos pasado esas cosas. Si no perdonas, el enemigo toma ventaja. El enemigo toma ventaja y va a destruir tu hogar, tu finanza y tu salud. Nuestras oraciones son estorbadas. Marcos 11:25 es la regla del reino. Tenemos que tener un espíritu perdonador. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. Amén. Aleluya. Si nosotros no perdonamos cuando estamos orando, hay un muro que está haciendo una división entre usted y Dios, para que esa oración no llegue a donde tiene que llegar. Entonces nuestras oraciones son estorbadas porque no hay perdón en nuestro corazón. Entonces el perdón no es un sentimiento, el perdón es una decisión. La decisión es que tengo que perdonar. ¿Cuántas cosas en nuestras vidas no vemos resultado, no vemos respuesta de la oración? Una puede ser la falta de perdón. La falta de perdón puede ser una por las cuales nuestras oraciones no son escuchadas. Dios no recibe nuestras ofrendas. Mateo 5:23 dice que el Señor no recibe vuestras ofrendas. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, suéltala ahí mismo y no la eches. No la eches, perdona primero y después pon la ofrenda. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, había que ir al 24, está bien, no se preocupe, no se preocupe. Todos no sabemos esa parte, tenemos que no echar la ofrenda y primero perdonar. Entonces, Dios dice que nos entrega los verdugos. Eso se encuentra en Mateo 18:34. Busque Mateo 18:34. Déjame buscarlo aquí porque hay algo interesante. Esto es una lección que está dando, es la parábola del perdón. El Señor está hablándole a sus discípulos y dice así, que se le acercó Pedro y le dijo, perdón. Lo que viene después es el Señor dando una parábola acerca del perdón. Y dice Mateo 34, dice, entonces sus... No, perdón, 33. Disculpen aquí, déjenme volver otra vez. Dios, Mateo 18:34 dice, entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Cuando nosotros buscamos la palabra verdugo en griego, quiere decir atormentadores. Los atormentadores son demonios. Son demonios. Así que cuando nosotros no perdonamos, Dios nos entrega a los demonios. Dios nos entrega a los atormentadores. Mateo 18:34 dice que los verdugos toman posición.
Luego entonces Dios nos entrega a los demonios. Cuando nosotros no perdonamos, Dios nos entrega a los demonios. ¿Para que los? ¿Por qué? Porque hay tanto dolor en nuestro corazón, hay tanta raíz, hay tanto odio, hay tanta falta de perdón, hay tanta violencia en nuestro corazón, que nos convertimos en un instrumento de odio, en un instrumento de desesperación para otras personas. No somos agradables, no somos honestos con las demás personas. Pasos para la restauración y perdonar. El primer paso para nosotros perdonar es tomar la decisión de todo corazón. O sea, no es una alternativa. Yo no tengo una alternativa delante del Padre. Yo debo de perdonar de todo corazón. Tengo que tomar la decisión yo. Nadie puede tomar la decisión. Yo tomo la decisión y digo, yo tomo la decisión de perdonar. Esto no se basa en sentimientos. No es un sentimiento. Tengo que decirlo de todo, aunque me duela o no me duela. Yo necesito perdonar. Yo tengo que perdonar. Es un compromiso de obediencia a Dios y su palabra. Lo primero que tenemos que hacer es una lista de todas esas personas que nosotros tenemos que ni ellos saben a veces que nosotros tenemos cierto rechazo sobre ellos porque nos hicieron algún día algo o porque sentimos que nos hicimos algo. Tenemos que hacer una lista, poner en esa lista los nombres de esas personas y verbalmente decir: yo decido perdonar a fulana, yo decido perdonar a ciclano. Es una decisión que hay que hacer y decirlo en voz alta. Tenemos que expresar ese perdón en forma verbal y renunciar a todo espíritu de resentimiento, a todo espíritu de amargura y a todo espíritu de falta de conocimiento. Así que nosotros, si hacemos todo esto que yo les he dicho acerca del perdón, nuestro cuerpo va a recibir sanidad. Amén. Nuestro cuerpo recibe sanidad. Vamos a ser personas sanas. Vamos a hablar sanidad, vamos a inspirar sanidad. Somos sanos. Así que leamos Éxodo 15:26, porque esa es la promesa más hermosa que Dios nos hace cuando nosotros cumplimos su mandamiento. Éxodo 15:26 dice así: y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Aleluya. Jehová Rafa. Ese es nuestro sanador. Si nosotros cumplimos sus mandamientos, si nosotros hacemos lo recto delante, mire cuántas cosas. Si oyeres atentamente, porque hay que escuchar la palabra. Muchas veces nosotros estamos aparentemente oyendo, pero no estamos escuchando, escuchando, pero no estamos oyendo verdaderamente, sino que nuestro pensamiento está vagando. Entonces, escuchando, y digo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. ¿A qué llamamos rectitud delante de Dios? A caminar en integridad, a perdonar a aquellos que no nos perdonan, a amar a aquellos que nos odian, a bendecir a nuestros enemigos. Eso es integridad de Dios. Eso es lo que Dios manda para ser sanados. Muchos andamos enfermos y no nos damos cuenta que es porque hay falta de perdón, que es porque no escuchamos la palabra de Jehová, es porque no cumplimos los mandamientos del Señor. Eso trae enfermedad a nuestro cuerpo, pero esta promesa es lo más hermoso que Dios pudo hacer. Y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos. Guardar los estatutos de Jehová. El mayor mandamiento, ¿cuál es? Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento. Si tú amas a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, ninguna enfermedad, esa es una promesa, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios las enviaré a ti. Eso es una promesa. Si hoy tú te encuentras enfermo, si hoy tienes dificultad, si hoy tú estás pasando por una tribulación, entonces escucha atentamente la palabra de Jehová, obedece la palabra, escucha sus mandamientos y vas a ver la sanidad y la restauración en tu vida. Si aún que estás cumpliendo los mandamientos, que estás caminando en integridad, que estás caminando recto, aún tienes enfermedades, entonces recuérdale a Jehová su promesa, recuérdale a Dios su promesa, porque es una promesa. Y las promesas de Dios son sí, y las promesas de Dios son amén. Amén. Esa es una promesa de sanidad. Sanidad del alma, sanidad del cuerpo y sanidad interior. Aleluya, yo los bendigo en esta hora. Espero que esta palabra haya entrado a lo más profundo de su corazón. Que hayan entendido la importancia del perdón.
de cuánto es necesario que el pueblo de Cristo perdone para no ser lastimado ni lastimar a otros. Los exhorto a que mantengan firme, a que sigan buscando, porque la venida de nuestro Señor está cerca. El Señor está a las puertas. El Señor está tocando el corazón tuyo para que te conviertas en un intercesor y un guerrero que profetice y que hable lo que Dios está hablando hoy en el cielo. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.